días para todos. Bienvenidos. En esta sección les voy a contar la historia de una profesora que todos desearíamos tener. Ella se llama Josefa y ha trabajado en un colegio en el occidente de Bogotá desde hace muchos años. Su trabajo por años le ha enseñado que cada estudiante tiene una metodología de aprendizaje diferente y por ello ajustó los métodos de enseñanza a cada estudiante. Pero dejemos que ella sea la que nos cuente su historia. Buenos días, muchas gracias Paola por invitarme a esta sección. Inicialmente quiero hablar sobre el modelo que estaba trabajando hace algún tiempo y es ese modelo que se caracteriza por la marcada diferencia entre roles entre el alumno y el profesor. Sabemos que es un tipo de sistema educativo donde el alumno es un receptor pasivo de la información, mientras que todo el peso del proceso educativo recae en el. Como podemos ver, tiene un gran conocimiento, pero también es importante conocer la opinión que tiene la rectora de la institución y también alguno de sus estudiantes, que son los que pasan mayor tiempo con la profesora. Días, habla con Rosario Rojas. Agradezco la invitación a su sección de noticias. Me desempeño como rectora de la institución María Fátima hace 20 años. Conozco a la profesora Josefa Bautista hace 15 años. Ella llegó a mi institución muy joven. Siempre se ha destacado por su académica, ya que tiene un doctorado en lingüística. Para mí, la mejor de mis docentes, es integral en su academia, es disciplinada y exigente con sus alumnos. Ella se destacaba en el colegio porque quien pasaba con ella era quien realmente estudiaba, muy exigente con ellos. Muchas gracias. Pues a nosotros como estudiantes nos ha gustado mucho la metodología, la nueva metodología del profesor, porque ya no aprendemos solo por el momento, ¿sí? Sino que ya este conocimiento lo tenemos como para toda la vida y antes nos pasaba que él nos preguntaba algo que habíamos visto anteriormente y como todos estudiamos pues para la evaluación, para sacarnos una buena nota, aprendíamos, pero ahora ya él nos pregunta y claro, todos le podemos contestar, las clases son súper participativas, son muy dinámicas, ya es nuestro profesor preferido, ya no queremos terminar esa clase porque pues a nosotros nos gusta mucho y lo importante es que de verdad aprendemos. Este modelo pedagógico también es conocido como modelo de transmisión o modelo de transmisión-recepción. Su característica más importante de este modelo educativo es la relación entre maestro y alumno. Como ya lo había mencionado antes, la importancia de la memoria en el aprendizaje y el esfuerzo como técnica principal para adquirir conocimiento. Bueno, pero ahora te quiero hablar de las ventajas y las desventajas. Ventaja: permite que un profesor instruya a muchos alumnos al mismo tiempo, ahorrando de esta manera formas o recursos educativos. Es un método más efectivo para transmitir datos puros como fechas o leyes. También los alumnos desarrollan la memoria durante el proceso de aprendizaje. También vemos como ventaja los profesores tan solo deben ser expertos en su materia y no en procesos de aprendizaje, lo que les facilita muchísimo el trabajo. Pero me impacta más las desventajas que puedo encontrar sobre este modelo. Es una forma muy poco eficaz de adquirir conocimiento, por lo que requiere un esfuerzo por parte del alumno mucho mayor de lo normal. Genera muchísima frustración en parte de los alumnos. Se deja a un lado los aspectos fundamentales del aprendizaje como la curiosidad, la innovación o esa exploración para los alumnos. Se fomenta mucho la competición entre alumnos y la validación externa mediante exámenes y notas numéricas. Está comprobado que esto tiene un efecto muy negativo en la autoestima de los estudiantes. Y te comento un caso rápido, una alumna que era excelente en oralidad, escritura, hablando normal, pero yo le mencionaba la palabra examen, evaluación o todo que tuviera que se estar relacionado en evaluar su conocimiento, se me bloqueaba,
blanco. Y desde allí empiezo yo a reaccionar de que este método no es tan funcional como yo creía o como me lo habían impuesto a mí en el colegio, en la universidad. Y siento que, o bueno, sentí que era el momento de cambiar. Por esto quiero hablarte de este nuevo modelo pedagógico por el cual empecé ese cambio, esa transformación en el colegio. Bueno, pero el modelo que traigo ahora sí vamos a hablar, es ese modelo que establece que la formación consiste en convertir al profesor en un intelectual que domina las disciplinas científicas con la finalidad de impartirlas. Entonces el profesor genera prácticas en las que aplique la teoría disciplinar y su propia didáctica para transmitirla. Ferri decía que en este sentido la formación consiste en adquirir el saber, la técnica, las actitudes, el comportamiento con la finalidad siempre de saber transmitirlos. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos escucharon. Es una información realmente valiosa para aquellos profesores que quieren cambiar su metodología. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.